buenas noches, mis queridas televidentes y televidenteos de LV Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos al Zarpazo de la Perry, el minuto de actualidad más afilado de la semana. Bueno, hemos tenido jura de la constitución de la princesa Leonor y hemos tenido ahí un amago de aparecer del rey y emérito, el no deseado, el escondido, el huido. Ha sido todo una cosa. Ha sido, la verdad, que quiero hablar del evento de la princesa Leonor porque ha sido como una cosa surrealista. O sea, una cosa en medio del follón, en medio de la guerra, del gobierno, del desbarajuste, del cabreo general. De repente, una cosa ahí de la realeza, como sacada de un cuento de hadas, una princesa rubia, monísima, una sota de bastos ahí detrás. Yo no podía dejar de mirar a ese señor que sale en todas las coronaciones. Yo creo que todas las coronaciones que se han hecho salió el mismo tío detrás, el tío de Santa Ana. Pues el caso es que, a ver, ¿por qué sigue habiendo gente que le gusta, que lo ve y que siguen siendo atrayendo a tanta atención? Y sí, te guste o no, republicano, monárquico, da igual, es un evento histórico. Porque la gente, yo creo, necesita dos cosas: evasión de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, aunque sea 5 minutos en un evento, una cosa que es como de otra época, y un poco de algo bonito. La belleza es lo que mueve el mundo al final. Lo digo realmente en serio, porque la gente que quiere tener mucho dinero o mucho poder es porque quiere tener cosas más bonitas, o ser más bonito, o adquirir personas más bonitas, y digo adquirir con todo el sentido, ¿no? Entonces, al final, la gente necesitamos cosas bonitas, aunque no sean ciertas, porque no podemos soportar. Santa mierda, como nos hace. Either way, I